¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Vamos a platicar en este nuevo video sobre los contrastes que de repente nos muestra el fútbol, ¿no? Y la vida también misma está llena de contrastes en muchas ocasiones. Perdón. Arrancó el torneo en la categoría Expansión MX, donde Tapatío consiguió su primera victoria de la mano de Sebastián Pérez Buquet, un muchacho importante, un chavo con un gran crecimiento en la parte futbolística, que ya aprobó las mieles de la primera división de la Liga MX en el torneo anterior, y que ahora, por decisiones de la directiva, cuales me parece que no están alejadas del error, que no está tan desacertado, lo han enviado al conjunto de Tapatío. De eso vamos a platicar, la primera victoria del Tapa en este nuevo proceso con Gerardo Espinosa. La invitación para que nos acompañen, para que nos dejen sus likes, se suscriban, comenten este video, ¿qué les pareció esta buena actuación del conjunto rojiblanco en la segunda división del fútbol mexicano, en una segunda división que se ha abocado más a cuestiones total y estrictamente formativas? La invitación para que nos acompañen hasta el final de este video. Quédense, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Bueno, arrancó la temporada, arrancó el certamen Apertura 2022 dentro de la Liga Expansión MX para el cuadro de Tapatío. Los rojiblancos se enfrentaron ayer por la tarde en el Estadio Akron ante la escuadra de Alacranes de Durango, un equipo nuevo en la división. Acaba de llegar, hizo todos los méritos en la parte deportiva y por supuesto se le dio la chance de llegar al fútbol mexicano de la segunda categoría a través de la Liga Expansión MX. Un equipo que se reforzó de lo que había disponible en el mercado. Es una franquicia en crecimiento y que seguramente tendrá que trabajar para posicionarse bien dentro de esta división. Se enfrenta a un equipo ya muy estructurado, con una organización y una estructura y una idea, sobre todo una filosofía en la parte formativa muy clara. Se pone en ventaja el conjunto de Alacranes de Durango. Un error en la parte defensiva, un largo pelotazo donde la defensa se duerme por completo, los dos defensas centrales pierden la marca, les ganan la espalda y aprovecha el error un jugador del equipo de Durango y les marca el primer tanto. El empate no tardó mucho en llegar, fue por cuenta de Sebastián Pérez Buquet, un muchacho del cual se ha hablado mucho en los últimos meses. Un desborde por la derecha, aquí vemos la jugada y después el rebote que le queda a este joven jugador, que es el que se encarga de convertir. Sebastián Pérez Buquet marca así su primer gol en la categoría. Posteriormente ya vino reacción importante por parte del cuadro rojiblanco, 3-1, con gol incluido tanto de Gabo Martínez como de el Tepa José de Jesús González, que se está reencontrando con el gol. A ver, lo más importante de destacar, me parece, es el hecho de que Sebastián Pérez, del cual se ha hablado mucho, decíamos, en los últimos meses, ¿por qué lo bajaron? ¿Por qué lo reubicaron en la categoría de Tapatío? A ver, una decisión atribuible a Ricardo Cadena, que es quien conoce mejor la estructura de fuerzas básicas y cómo quedó conformada la organización en el área de fuerzas básicas, ¿no? Y con los jóvenes talentos que hay en el equipo. Sebastián Pérez ya había debutado en el primer equipo, lo había hecho bastante bien, inclusive en el Clásico Nacional ante América, se había quedado así de marcar un gol. Imagínense lo que hubiera sido para este joven haber anotado en un clásico, que a veces ese tipo de circunstancias confunden, ¿eh? Hasta Chuy Godínez una vez marcó en un Clásico Nacional, ¿y dónde terminó? ¿No? El anotar en un Clásico Nacional a veces marea, a veces confunde, a veces puede desequilibrar el camino de un joven talento. Me parece que lo que buscan ahora con el cuadro rojiblanco al mandar a Sebastián Pérez Buquet al Tapatío es que el muchacho logre consolidarse y afianzarse bien en todos los sentidos, en la parte de su formación, que logre culminar esta etapa formativa en el Tapatío. De tal manera que seguramente seguirá teniendo cada vez más oportunidades
Contrasta todo esto también en un momento, en este verano, que seguramente para el chavo deberá tener un mundo de cosas en la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque se da justo este descenso a Tapatío, se da justo en el momento o en tiempos muy cercanos al hecho de haber sido dado de baja de la selección mexicana en la categoría sub-20. Esta misma selección que ayer quedó eliminada, ¿no? De la posibilidad no solamente de ir al Mundial de Indonesia en la categoría sub-20, sino también de participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2024. Un fracaso de dimensiones que todavía es muy difícil de asimilar y de entender lo que le va a costar al fútbol mexicano, y no solamente en la parte económica, sino en la cuestión deportiva, que debería ser lo más importante en México. Pues en contraste a todo eso, Sebastián hoy logra marcar, logra hacerse sentir en el cuadro de Tapatío y comienza a ganarse poco a poco un lugar sólido en este equipo dirigido por Gerardo Espinosa, que por cierto tuvo un agradable debut, una buena victoria de Loco Espinosa, este nuevo técnico de la filial rojiblanca, un joven estratega que apenas está teniendo sus primeros pasos. Si bien es cierto, ya ha dirigido en Liga MX, ya dirigió el Atlas, dirigió a la Jaiba Brava, fue campeón con este equipo y ahora, bueno, tiene esta nueva oportunidad en una franquicia, decíamos, con un proyecto claro, definido y consolidado, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Y lo tienen bien definido, que es fomentar el talento juvenil hacia el primer equipo. Entonces me parece que dice, ¿no? Quienes sean creyentes, yo sí creo en la frase esa que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y hoy en el caso de Sebastián Pérez Buquet se confirma, ¿no? Porque, si bien es cierto, porque hace rato ya me dicen, gol de rebote, ya están inflando al muchacho. Para meter un gol de rebote hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar en el campo. Porque desde acá afuera tuitear está bien bonito y está bien divertido, ¿no? Hay que estar ahí dentro del campo. Hay que aguantar todas las cosas que el jugador ha vivido. No haberse mareado en primera instancia. Y al no haberse mareado, saber tomar con filosofía e inteligencia las cosas para estar en una categoría inferior y aprovechar la oportunidad que se le está dando de seguir en Guadalajara, en Chivas, buscando la oportunidad de volver. ¿Por qué no? Porque, ojo, el hecho de que Sebastián Pérez Buquet haya sido enviado a Tapatío no quiere decir que no vuelva a tener una oportunidad. Incluso en este mismo torneo, por la edad del chavo, tiene derecho al carnet único. ¿Qué es el carnet único? Sebastián es menor de 23 años y la regla permite a todos los menores de 23 que están registrados en un equipo filial de expansión, como puede ser Tapatío, Rayados o el mismo Pumas Tabasco, subir al primer equipo, al de Liga MX, y jugar en las dos divisiones sin ningún inconveniente. Puede hacerlo, tiene ese privilegio por la edad y se lo permite este adendum en el reglamento, ¿no? Entonces, Sebastián no está borrado, simplemente hoy hay una sobrecarga de jugadores en el medio campo y le va a ayudar que tenga actividad constante con el cuadro de Tapatío, ¿no? ¿Qué les pareció, amigos, esta gran actuación de este muchacho que la consolidó con su primer gol en esta categoría y que seguramente seguirá teniendo cada vez más y más minutos? Déjenos sus comentarios, que son bien importantes y siempre los respondemos. Pásenla bien, que pasen un excelente día. Ya se acerca el fin de semana y viene el debut del Guadalajara. Saludos, pásenla bien. Gracias por acompañarnos.